Muchas gracias. Mira quién es. Buenos días. Una piel de plátano. ¿Quién la habrá puesto aquí? Buenos días, Chong. ¿Qué quieres? Esos dos cerdos. Oh, ¿quieres comprar esos cerdos? Si los quieres, te haré un buen descuento. ¿Pero qué dices? Si esos dos cerdos son míos. ¿Estás seguro? No veo tu nombre escrito encima. Claro que no. Pero sabes muy bien que esos cerdos son míos. Oh, a mí todos me parecen iguales. Si los quieres, muestra respeto. Sí, señor. ¿Qué es eso? Llámame maestro. ¿Por qué? ¿Ves esto? Tengo mucha barba. Eso significa que debo de ser mayor que tú. Por lo tanto, soy como tu maestro. Ahora llámame maestro y te daré los dos cerdos gratis. No pienso hacerlo. Quédatelos, ya no los quiero. Ese idiota me ha quitado los cerdos. Y encima se ha reído de mí. Si no lo recupero pronto, voy a hacer un mal negocio. Oye, Chong, si te llamo maestro me das dos cerdos gratis, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces, escucha bien. Maestro. Bien. Maestro. Maestro. ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos, déjalo! Y ahora te llamaré maestro yo a ti. Ni hablar. Ni se te ocurra llamarme maestro. No quiero un alumno tan estúpido como tú. ¡Mira lo que has conseguido! ¡Así de ese Wing! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Caballero, muevo aquí. Elefante, bloqueado. Leopardo al acecho. Lo estaba esperando. Me como a tu general. ¿Te rindes? No es eso, es que has desprotegido tus defensas. Espera, espera, ¿es que no conoces las reglas? Tienes que avisar antes de comerte mi torre, siempre ha sido así. ¿Pero qué dices? No, no es verdad. ¡Devuélvemela! ¡Mi torre! ¡Devuélveme mi torre! No, has hecho trampas, ya no juego más. Espera, espera, esa pieza es mía. Déjame en paz. ¡Ladrón! ¡Al ladrón! ¡Detened a ese hombre! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡A ese hombre! ¡Al ladrón! Se han de tener agallas para robar a plena luz del día. ¡Espere! ¡Espere! ¡Solo no se preocupe, señor! ¡Yo me encargo de esto! ¿Ha robado a ese hombre? Yo no he hecho nada. ¡Mentiroso! ¡Admítelo! Sí, sí. Entonces lo reconoces, ¿verdad? Solo porque me pegas. ¡Espere, espere! ¡Solo me ha cogido! Está todo bajo control. Sea lo que sea lo que hayas cogido, devuélvelo. Vamos. Está bien, aquí está. ¿Es esto? Pero si solo es una pieza de ajedrez. Ni siquiera es una buena. ¿Se encuentra bien, señor? Claro que no, me duele todo. Vaya, lo siento mucho, pero ¿qué es lo que le ha pasado? Ay, tú me has pegado. Ay. ¡Ah! No se preocupe, venga conmigo, conozco a un doctor muy bueno. Escuela de los Cinco Dragones. ¡Oro! ¡Ash! ¡Madera! ¡Agua! ¡Fuego! ¡Tierra! ¡Ah!
¡Magnífico, maestro! Maestro, su kung fu es excelente. Ha conseguido perfeccionar su técnica de la palma de la muerte. Ahora nadie podrá derrotarle. Me ha llevado mucho tiempo perfeccionarla. Más de 30 años. Nadie puede compararse conmigo cuando se trata de kung fu. Padre. Tai Hoi, ¿no estabas de viaje de negocios en Fujian? ¿Eh? Seguro que te has gastado todo el dinero en el juego. No, claro que no, pero los negocios no han ido bien. No sirves para nada. No cambiarás nunca. ¿Un poco de té, padrino? ¿Qué es lo que miras? Es mi ahijada, Lai Xing. Lai Xing, ve dentro. Sí. Padre, ¿me das permiso para cambiarme? Maestro Ko. ¿Se puede saber qué te ha pasado? Ha sido ese discípulo idiota de Wang Feijun, el carnicero Wing. Él me ha hecho esto, me ha dado una paliza sin ningún motivo. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué ha hecho algo así? Le dije que pertenecía a la escuela de los cinco dragones y él dijo que no éramos dragones, que éramos borregos y se rió. Entonces dijo que podría derrotarnos a todos. Y eso no es todo. Dijo que Wang Feijun decía que usted no era tan bueno. Que deberíamos cambiar el nombre de nuestra escuela por el de las cinco serpientes. Y que haríamos mejor en servir platos de comida de serpiente. Wang Feijun, ve preparándote. Clínica Pochilam. Siéntese, maestro. Ajá. Maestro. Wang Feijun. Maestro Ko, ¿qué le trae por aquí? ¿Quién no querría venir de visita a una escuela tan prestigiosa? Ah, Su, tráete. Sí, maestro. Maestro Ko, por favor. Ah, me temo que la silla se ha roto. Mis disculpas. Qué hobby más interesante. La caligrafía es fascinante. Háganos una demostración. Encantado. Un pincel puede unir una familia y traer la paz a una nación. Yo mismo he practicado el arte de la caligrafía. Maestro Wong, ¿me dará su opinión sobre mi estilo? El estilo de la escuela de los cinco dragones siempre prevalecerá. Maestro Ko, sus pinceladas son demasiado fuertes. Sutileza. Las pinceladas deben ser siempre sutiles para hacer justicia a las palabras. Corazón estable, postura, pincel, pincelada, palabra estable. Ese es el arte de la caligrafía. ¡Gosón! ¡Sí! ¡Matar! Guárdate del pincel del dragón y sus pinceladas de hierro. ¿Eso es todo? Vamos.
muñeca carece del poder para escribir una palabra. Mis dedos son mi pincel. Y mis muñecas, y mis codos. Si es capaz de acabarlo, me inclinaré ante usted. Y aún no he terminado. Preste atención. Al final ha tenido arreglo. No puede ser. Me las pagará. Maestro, ¿va a inclinarse ante él? Está bien. ¿Pero sabe cómo se escribe la palabra muerte? ¿Y usted sabe cómo se escribe la palabra rendición? ¿Rendición? ¡Ja! Maestro, dice que se rinde. ¡Cierra, Zico! Wong Fei-Hung, ¿cómo se atreve? Se está equivocando por completo. Uno de sus estudiantes ha pegado una paliza a uno de mis hombres y no ha mostrado ningún respeto por mí. ¿Se puede saber quién ha sido? ¿Quién de vosotros lo ha hecho? ¡Carnicero Wing! Maestro Ko, mis más sinceras disculpas. No tenía ni la menor idea. Me aseguraré de que sea castigado. Le garantizo que esto no volverá a suceder. Acepte nuestras disculpas. Está bien, Wong Fei-Hung. Acepto sus disculpas. Pero la próxima vez que uno de sus estudiantes cause problemas, regresaré y se arrepentirá. Carnicero Wing, ¿por qué siempre te estás metiendo en líos, Dime, ¿por qué? Maestro... ¡No me llames así! Fue un error. ¡No te molestes! ¡Quiero saber nada! Wing, ten cuidado. No la rompas o tendrás problemas. Voy de compras. ¿Quieres algo? ¿Estás seguro? Pues me voy. Señor, señor. Anda, si es ciego, ¿cómo has sabido que era un hombre? ¿Podría haber sido una mujer? Con mi experiencia, esa clase de olor no puede pertenecer a una mujer. ¿Qué es lo que quiere? Por favor, señor, ¿puedo usar su baño? Es que tengo una necesidad.
Siga recto y entonces gire a la izquierda hasta que encuentre el muro. Y luego gire a la izquierda de nuevo, no tiene pérdida. Gracias, gracias. No creo que lo encuentre. Ay. ¡Ay! 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 ¡Que me meo! ¡Vaya! ¿Por qué harán retretes tan pequeños? Voy a tener que afinar la puntería. El pobre tipo de al lado parece estar resfriado. ¡Ay! ¡Qué alivio! Señor, ¿ha visto a esta persona? Gracias. Disculpe, señora, ¿ha visto a este tipo? No me suena. Pregunte por ahí. Gracias. La gente de la aldea dijo que mi hermano vino aquí. Se supone que trabaja aquí, pero parece que nadie le conoce. Es preciosa. ¿Le reconocerías si le vieras? Se fue de casa cuando era un crío. Esta foto tiene 10 años. Buenos días, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarles en algo? Bueno, estamos buscando a este hombre. ¿Le han visto? Se llama Lamsay Wing. ¿Lamsay Wing? Unos tipos le dieron una paliza de muerte. Se lo tenía bien merecido. Y ahora largo de aquí. No me hagáis perder el tiempo. Vamos. Disculpe, ¿está buscando a alguien, señorita? Sí, claro, estamos buscando a mi hermano. Le conozco. Sí, que le conozco. ¿Cómo puedes saberlo si la tienes al revés? ¿Quieres decir este? Claro que le conozco. Es muy delgado. Su apodo es Cerdo Flaco. Claro, Cerdo Flaco. Es un gran tipo. Siempre salimos juntos por ahí. ¿Estás seguro? Esta foto tiene 10 años. ¿Seguro que hablamos de la misma persona? Hace mucho que nos conocemos. Le conozco desde que llegó aquí. ¿Entonces conoces a mi hermano mayor? Claro que sí. Y siempre está hablando sobre su hermano pequeño. Estoy encantado de conocerte. Lo mismo digo. ¿Sabes dónde está? Mirad, si queréis, puedo llevaros hasta él ahora mismo. Las cosas le van bastante bien. Oh, muchas gracias. Vamos, por aquí. Este es Cerdo Flaco, el hermano perdido que tanto tiempo has buscado. ¿Seguro que eres mi hermano? ¡Claro que soy yo! ¿Es que estás ciego? Pero pareces muy diferente. Pues todo el mundo dice que no he cambiado nada, guapita de cara. Entonces debes saber cuál es mi apodo. Yo soy Cerdo Flaco y tú Cerdo Gordo. Oh, ¡no es verdad! ¡Ah, ya me acuerdo! No eres Cerdo Gordo, eres Cerdo Idiota. ¡Tampoco es verdad! ¡Vosotros dos sois unos estafadores! ¡Vamos, salgamos de aquí! Detenedles. Es posible que no te guste el aspecto que tiene ahora, pero aún así sigue siendo tu hermano. Es verdad. Además, me debe 300 monedas. Y dado que eres su hermano, también eres responsable de su deuda. Dijiste que le iban bien las cosas. Lo hice. Y le va bastante bien. Como sirviente. Es verdad. Así que, ¿vas a ayudarle a pagar o no? Yo no soy tonto. Tú quieres estafarnos. No importa. Si no me das el dinero, me quedaré con tu esposa. ¡Suéltala o te mataré! ¿Quieres luchar conmigo? Debes estar cansado de vivir. ¡Lucharé contigo aunque seas más fuerte! ¡Desafíos de él! ¡Para! ¡No lo tenéis!
siempre los mismos movimientos. Empieza a estar aburrido. Tienes razón. El maestro se está haciendo viejo. No nos enseña nada nuevo. ¿Tenéis alguna queja sobre mí? No, maestro, claro que no. No queríamos decir eso. Como castigo tendréis que comprar la cena de Wing. ¿Comprarle la cena a Wing? ¡Wing, vete preparando! Venga, chicos, admitidlo. Os he engañado. La verdad es que nos has pillado. Sí. Parecías el maestro. ¿A que sí? Pues os enseñaré un poco más. ¡Soy Wong Fei Hung! Mi madre murió de joven. Y esta tortuga es mi padre. Es muy vago. ¿Veis? Me sale muy bien. Y aún hay más. Chat Fun, necesito algo. Quiero teñirme el pelo. Quiero ser rubio o pelirrojo. Wing. Wing, wing, wing. ¡Idiota! ¿Dónde está mi té? ¿Está bueno? No está mal, pero está un poco frío. Maestro. Muy bien, Wing. Me marcharé cuando hayas terminado el té. Maestro, no se vaya. Ya que se te da tan bien hacer de maestro, lo mejor es que haga el atillo y me marche. Mira, ya lo tengo hecho. Maestro, no volveré a hacerlo. Más te vale. Maestro, ¿se marcha a alguna parte? Sí. Voy a comprar hierbas medicinales y luego iré a Wangxi a visitar a un monje amigo mío. Quiero que os quedéis aquí y que cuidéis de todo. Y escuchadme bien, no quiero problemas. Maestro, no se preocupe. Le prometo que me portaré bien. ¿Y si Ko viene buscando pelea? ¡Le meto! ¿Eh? Más vale que me devuelvas a mi mujer si no quieres que te mate. ¡Acabaré contigo! ¡Eh, para allá! ¡Le vas a matar! ¡No es asunto tuyo! ¡Vete! ¡Lárgate de aquí! ¡O tú también recibirás! ¿Cómo? ¿Me amenazas? ¡No me das ningún miedo! ¡Te arrepentirás, te lo prometo! Oye, ¿te encuentras bien? Estoy bien. Y todo gracias a ti. Mi nombre es Taihoi. ¿Tú cómo te llamas? Oh, puedes llamarme Carnicero Wing. Vendo cerdos en el mercado. Está bien. Gracias por ayudarme. Deja que te invite a un trago. No es necesario. Insisto, insisto. De verdad que no hace insisto, falta. Insisto, bueno, quiero hacerlo. Si insistes... ¿Cuánto tiempo hace que no como pollo? ¿Eh?
Aleja tus apestosos pies de mis gallinas. Si los huelen, morirán envenenadas. Y ahora fuera de aquí. Sí, sí. Vamos, vete. No me gustas nada. Esas gallinas son muy escandalosas. Seguro que estarán viendas. Parece esa más comilona. Baja y come. Baja y come. Pica, pica. No deberías beber tanto, no te sienta bien. Vas a conseguir que te maten. Soy un inútil, ya no me queda nada. Me han quitado a mi mujer. Estaré mejor muerto. Espera un momento, amigo. Dime, ¿tienes cocina aquí? Claro que sí. Está ahí detrás. Oh, gracias, gracias, amigo. Amigo. ¿Ahora qué? ¿Puedo utilizar tu cocina? Tú no vas a necesitarla. Claro que sí. Haz lo que quieras. Te lo agradezco. No puedo ni morir en paz. Espera. Será mejor que me quede con esto. Tú no vas a necesitarlo, ¿verdad? No. Creo que esto es de mi talla. De todos modos, no vas a necesitarlo. ¡Tú! Vaya, bonitos pantalones. ¿Puedo quedármelos? Tampoco vas a necesitarlos. ¿Puedo quedarme con la cuerda también? No creo que vaya a hacerte ningún bien. Estaba tratando de colgarme. Aún tienes aliento. Solo un poco. Pues no lo malgastes. Guárdalo, puede serte útil. Bueno, lo que tienes que hacer es encender el fuego con tu último aliento. Oye, tienes muy mala pinta. Oye, ¿de verdad es tan malvado ese tal Taihoi? Oh, sí. Y también es muy poderoso.
Tengo entendido que él y su familia son dueños de esta ciudad. Sí, pero eso no le da derecho a todo. Sí, pero ¿qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? Hace unos años ni siquiera 10 hombres pudieron conmigo. La gente mayor siempre habla sobre el pasado. ¿Me estás llamando viejo? Hay cosas que mejoran con los años. Como el vino. Cuanto más viejo, más bueno. Fíjate bien. Mi brazo sigue siendo fuerte. Juego de pies perfecto. Mi puño es poderoso. El vino también es fuerte. Hola, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Vino del bueno. Supongo que bromea. Bueno, pues que sea casi bueno. ¡Salga de aquí! Pues que sea del más barato. No hace falta. Oye, estoy sin Blanca. ¿Te acuerdas del dinero que te presté? ¿Me lo podrías devolver? Estás hablando con Taihoi. ¿Qué es lo que te pasa? Claro que te lo devolveré. Y ahora cierra el pico. Solo preguntaba. Pues no lo hagas. ¿Qué te pasa? ¡Me has pegado! No, me estaba rascando. ¡Pues no te rasques tan fuerte! ¿Cómo te atreves? No he sido yo, Taihoi, te lo juro. Perdona, hijo. ¿Puedes quitar tu pie de debajo del mío? Es culpa tuya. Quita tu sucio pie de ahí. Oh, ¿quieres cambiar de sitio? ¡Adelante! Idiota, pégame a mí, no al vino. ¡Qué tragedia! Ese vino no te había hecho nada. ¡Hey!
Vas a tener que pagar por todo esto. Pagaré. Lo tuyo es esto. Escucha bien, si sabes lo que te conviene, más vale que liberes a la esposa de Sai Kwong. No sé de quién me hablas. No seas mentirosa. Está bien. ¿Dónde se encuentra ahora? No lo sé. Se la ha llevado mi hermano. ¿Quién es tu hermano? El carnicero Quinn. ¿Dónde puedo encontrarle? No tengo ni idea. Pero le pediré que vaya mañana con ella a la casa de té. Nada de trucos. No. Casa de té. ¡Oh! ¿Pero quién se cree que es? Querer quitarte a tu mujer se arrepentirá. Lo sé. Me amenazó. Dijo que si no le entregaba a mi mujer hoy, me mataría, pero... Entonces le dije que carnicero Wing era como mi hermano. ¿En serio? No sabía que era tan famoso. ¿Y qué te dijo entonces? Dijo que mejor que fuéramos comprando el ataúd y cavando el agujero. ¡Oh! ¿Cómo se atreve? ¡Maldita cucaracha! Tendré que darle una lección. No ha llegado todavía. Voy a esperarle fuera. ¿Dónde diablos se habrá metido? ¡Ten más cuidado, viejo! Lo siento. Me parece que no va a venir. ¿Ya está aquí? Escondiéndote de mí. Este es mi hermano mayor. Si quieres a la mujer, habla con él. Así que tú eres carnicero Wings. ¡Qué triste! ¿Cuándo te has bañado? Hace mucho tiempo. Camarero, un poco de vino. Venga. Amigo, ¿para qué estamos aquí? No para que te enjuagues la boca, que yo sepa. Tienes toda la razón. Entrégame a la mujer. ¿La mujer? Las hay de muchas clases. Morenas, rubias, ¿cuál quieres? Te crees muy divertido, ¿verdad? No tanto como tú. ¿Recuerdas mucho a alguien que conozco? ¿A quién? A Jesús. Le gusta predicar como a ti. Pues tú también me recuerdas a alguien que conozco. ¿O quién? A Simón el Chulo. Robaba las mujeres a los demás, así que le cortaron la cabeza. ¿Qué insinúas? Ya me has oído, viejo. Hermano, dice que te pareces a Jesús. Deja de predicar. Vamos a por él. Oye, ¿quieres a la mujer? Sí, desde luego que sí. No puedo luchar con un viejo. Dirán que me he aprovechado de ti. Te daré 3 golpes de ventaja. Está bien, si eso es lo que quieres. ¡Ay! 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 ¡Ay!
Oye, aún me quedan dos golpes más. Ni hablar, ese golpe ha valido por tres. Olvidemos nosotros dos ahora, te enseñaré lo que es bueno. Vaya, el estilo Hung. Oye, ¿quién es tu maestro? No es asunto tuyo. ¿Por qué debería decírtelo? ¿Te ha gustado eso? ¿El estilo tigre? Ahora probarás el estilo grulla. Hermano, ¿estás bien? No pasa nada, me ha cogido con la guardia baja. Más vale que no la bajes. ¡El estilo serpiente! ¡Oh! ¿Quieres jugar con serpientes? ¿Qué pasa, amigo? ¡Mis pies! Creo que no aguantará mucho. ¿Ahora vas a entregarme a la mujer? No lo haré, me da igual que me mates. Yo, Lamsa y Wynn, moriré como un héroe. ¿Ah? ¿Tú eres Lamsa y Wynn? El mismo que caza y anda. Ah, eres un monstruo. Mira que robarle la mujer a tu hermano. ¿De qué hermano hablas? Tu hermano pequeño, Lamsa y Wynn. Este es el que tiene a tu mujer. ¡Maldito bastardo! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Le mataré! Yo no lo haría. Ese es Cerdo Flaco, tu hermano. Es verdad, soy Cerdo Flaco. ¿Seguro que no me engañas? Pues claro que no. ¿Por qué debería engañarte? Mira esa nariz. Pero entonces estabas muy delgado. Ahora estás muy gordo. ¿Cuál es mi apodo? ¡Oh, eres todo loco! ¡Es verdad! ¿Te acuerdas cuando éramos así de pequeños solía pegarte de esta forma? ¡Hermanos! ¿Pero entonces por qué has ayudado a ese bastardo?
Porque no sabía que eras tú, hermano. Pero a él tampoco le conocías de nada. Bueno, tú acabas de pegarme. Estamos empatados. Es inútil que nos peleemos. Ese bastardo me ha quitado a mi mujer. ¿Ahora qué haremos? Kotai Hoi, ese maldito me ha utilizado. No te preocupes, te ayudaré a recuperarla. No te asustes, he venido a ayudarte. ¿De verdad? ¿Quién eres tú? No preguntes, tenemos que salir de aquí. ¿Cómo te atreves a ayudar a escapar a mi amiga? No conoces el significado del dolor. Si la ayudas a escapar, tú ocuparás su lugar. Maestro, ¿eh? Un tal carnicero Wing está en la entrada y trae a un prisionero. No les quites ojo a esas dos. ¡Hola! ¡Mira! ¡Tú! Hermano Wing, al final has podido encargarte de él. Oh, por supuesto. Tratándose de Kung Fu, gana el más joven. Luchó duro, pero luego se quedó sin aliento. Es genial, hermano. Ahora vamos a encerrarle en el almacén. Y luego echaremos un trago para celebrarlo. ¡Oh, genial! Vamos a encerrarlo, vamos. ¡Muévete, viejo! Ten más cuidado. Lo hago para que no sospeche. ¡Vamos! Le encerraremos allí. Oye, oye, hermano, ¿por qué están vigilando esa habitación? ¿Es que hay oro dentro? ¡Abrid la puerta! ¡Abrid la puerta! ¡Dejadnos salir! No, no es oro. Es la habitación de mi mujer. Pensaba que él iba a secuestrarla, así que la he encerrado ahí dentro y he puesto guardias. Viejo, todo esto es culpa tuya. ¡Discúlpate! ¿Cómo? ¿Con ese cobarde? Debería baterle la cabeza. No podrías hacerlo. Desátame y ya verás. Vale, como quieras. ¡Por favor! ¡Eh! Mientras yo esté aquí, todo irá bien. Ahora voy a darte tu merecido. Pero, hermano... ¡No te preocupes! ¡No os metáis en esto! ¿Cuál de vosotras es Yue Mei? Yo soy Lansai Wing. Soy yo. Pues vamos. Espera. Ah, es tu amiga. También la rescataré. Debes de estar en la misma situación. Oye, ya estamos. Salgamos de aquí. Está bien, vamos. Dejad de hablar. Vamos a beber. Volvemos a estar juntos de nuevo. Wing, vamos a hacer un brindis por tus buenas acciones. Yo... ¿Qué? Debes de estar hambrienta. Sírvete tú misma. Aquí somos como una gran familia. Es que Ko... Oh, lo sé. Eras la esclava de Ko. Pero no te preocupes, ahora estás a salvo. Lo que trato de decirte es que soy la hija del maestro, Ko, maldito idiota. Yo también me alegro mucho por ti. Oye, ahora vamos a hacer un brindis por ti. No, gracias, no me apetece. Sí, hombre, que sí. ¡Que no hace falta! ¿No hace falta? Bueno, si no quieres, no insistiré. Mira que no querer probar un vino tan bueno. Si vosotros no lo queréis, me lo beberé yo todo. Estaba pensando, seguro que Tai Hoi te ha forzado a dormir con él. No te preocupes, te prometo que no se lo diré a nadie. Cuando regreses a casa, considéralo como si hubiera sido una pesadilla y podrás olvidarlo todo. ¿Por qué no tomas otro trago? Te ayudará a olvidar. Ya da vueltas otra vez. Está borracho.
No me mires con esa cara de agradecimiento. Yo soy así, no espero ninguna recompensa. Seré inglés del Corbin Fron. Voy a darte una buena lección. Hermano, se está haciendo muy tarde. Deberíamos irnos. Claro, sí, os acompaño. De acuerdo. Mañana por la mañana recoged vuestras cosas y trasladaos aquí. Tú también eres libre de irte. Fuiste tú el que me forzaste a venir aquí, así que ahora tienes que hacerte cargo de mí. ¿Eh? ¿Hablas en serio? Vaya. ¿Cuál es el problema? Es culpa tuya. He decidido quedarme a pasar la noche aquí. Espera. Nos acabamos de conocer. ¿Cómo vas a pasar la noche aquí? No me conocías de nada, pero bien que me secuestraste. ¿Por qué lo hiciste? Ay, yo solo estaba intentando ayudar. ¿Y por qué no preguntaste? Vale, está bien. Ya sé lo que haremos. Te daré dinero y pasarás la noche en la posada. ¿Te parece bien? Sí, es tan buena idea. ¿Por qué no pasas la noche tú allí? ¿Qué tengo que hacer para que te vayas? ¡Fuegos artificiales! ¡Eso quieres! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me has hecho daño en la pierna! A ver, ¿dónde te duele? Te haré un masaje. ¡Oh! ¡Pervertido! ¿Estás tratando de aprovecharte de mí? ¡Qué poco cariñosa eres! ¿Te vas a ir o no? ¡Ay! ¡No puedo caminar de esta manera! ¡Tendrás que llevarme tú! Cargar con una mujer son 3 años de mala suerte. ¡No puedo hacerlo! Vale, entonces me quedo. Está bien. Entonces imaginaré que eres una cerda preñada. Desde luego, vaya suerte tengo con las mujeres. ¡Anda, sube! ¡Ay! ¡Oh, qué daño! Espera, tengo una idea. Este es el mejor ungüento de mi maestro. ¡Lo cura todo! Te extenderé un poco de esto y te encontrarás mejor. No tengo nada roto, pero siento un gran dolor en el pecho. ¿Dónde? Déjame ver. Mi maestro no me ha enseñado esto todavía. Puedes hacerlo tú misma. Mujeres. Creo que esta noche me quedaré a dormir aquí. ¿Esa voz no era de mujer? Oh, es que he bebido mucho y tengo la garganta irritada. Entiendo. ¿Y eso qué ha sido? Mosquitos. ¿Te vas o no? Si no te vas, me voy yo. Mosquitos. Mejor que me vaya a la cama. Oye, amigo, ¿echamos otro trago? ¿Invitas tú? Sí, claro. Otro trago lo cambia todo. Eres la hijada de mi padre, pero no te preocupes por eso. De esta forma todo quedará en familia. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Calla! ¡Calla! ¡Quieto! ¡Coño! ¡Coño! ¡Haz el favor de no gritar! Taihoi. Padre, carnicero Wing se ha llevado a Lai Xing. Les he seguido. La ha llevado a su casa. He regresado en busca de ayuda. Carnicero Wing, te advertí que no se cruzara en mi camino. ¡Vamos! Ay, está muy oscuro. Menos mal, debe de haberse ido. Será mejor que me meta en la cama. Amigo, sal ahora mismo de mi cama. ¡Levanta! ¿Ahora te haces la muerta? Venga, vamos. Ahí está. Carnicero Wing, se han de tener agallas. Te has atrevido a secuestrar a mi hija. ¿A su hija? Lai Xing, Lai Xing, está muerta. ¡Yo no he sido! ¡Padre ha matado a Lai Xing! Cuidado con lo que dices, yo no lo he hecho. ¿Estás insinuando que lo he hecho yo? ¡Lai Xing! ¡Lai Xing! ¡Oh, Lai Xing! Te hemos pillado infragante. No puedes negarlo. ¡Pero yo no he sido, os lo juro! Asesino. Pagarás con tu vida.
¡Quietos ahí! No os acerquéis más. ¡Lei Sin! ¡Atrás! ¡Suéltale! Dejadme marchar. Entonces le soltaré. ¡Vamos! ¡Dejadlo! Lo cogeremos en la escuela. ¡Descolgadlo! Quédate vigilando y si sale alguien, mátalo. Los demás, sí. ¿Conmigo? Sí. ¿Dónde está Wong Fei Hung? Está de viaje. ¿Qué es lo que queréis? Si vienes buscando una lección de Kung Fu, ya eres un poco mayor para eso. Traedme a Carnicero Wing. Carnicero Wing tampoco está. Está mintiendo. ¡Buscadle! ¡Quietos ahí! No podéis entrar aquí como si esto fuera vuestro. ¡Estáis muertos! Entregadme a Wing o reduciréis la escuela a escombros. Ya os he dicho que Wing no está aquí. ¡Largo! ¡Habéis ido demasiado lejos! ¡Os arrepentiréis! Thank you.
Son cuchillos. Qué pena que solo sean útiles en distancias cortas. Y completamente inútiles si mantengo las distancias. Aguanta. Lamsa y Gwyn, al fin has venido. Maestro Po, ¿cómo se ha atrevido a destruir nuestro rótulo? Advertí a Wong Fei-Hung de que si alguno de sus estudiantes causaba problemas, se arrepentiría de ello. Tú asesinaste a mi ahijada y vas a pagar por ello. Yo no la maté. Padre, es inútil discutir. Acaba con ellos. Residencia Lam. ¿La palma de la muerte? Yo no la he matado, no la he matado. Vosotros habéis destruido nuestro símbolo. ¡Os mataré a todos! Eso ha dolido y ni siquiera puedo devolverle el golpe. Vosotros dos, sujetadle bien. Por cada golpe que me dé, yo os daré dos a vosotros. ¿Se va a poner bien? Vivirá mucho tiempo. No debéis preocuparos. Po Chilam se ha metido en un buen lío. Creo que deberíais ir en busca de vuestro maestro. Está bien.
Por favor, cuide de Wynn. Estás sumergido en un baño medicinal en el que te metí ayer por la noche para extraerte el veneno. Si no lo hubiera hecho a estas alturas, ya estarías muerto. Pero espera, ¿a dónde crees que vas? ¡A luchar con el maestro Ko! Espera un momento, ¿es que eres un nudista? ¿Dónde están Funichat? No te preocupes, han ido a buscar a tu maestro. ¿Cómo miraré a la cara a mi maestro después de dejar que destruyeran nuestro rótulo? No te atormentes. Tu kung fu es muy bueno. Lo que pasa es que tus brazos aún no son lo bastante fuertes. No te preocupes. Eres muy fuerte de espíritu. Siempre está el kung fu de los 12 brazos de Hung. Es casi invencible. ¿No te ha enseñado eso tu maestro? ¿Lo conoces? Ah, pues claro que sí. ¿Quieres que te lo enseñe? ¿Te convertirás en mi maestro? Espera un momento. No quiero ser maestro de nadie. No me llames así. En lugar de eso, llámame hermano mayor. Sí, claro. Hermano mayor. Y yo soy el pequeño. El kung fu de los 12 brazos de Hung. Brazo transitorio. Brazo divisor. Brazo firme. Brazo lento. Brazo rápido. Brazo flexible. Brazo duro. Brazo rígido. Brazo fuerte. Brazo levantador. Yo sí que te voy a levantar a ti. No te quedes ahí tumbado y levántate. Lamsay Wing, no podrás escapar de mí. ¡Gato salvaje! Quiero que me lo traigas. Me da igual si es vivo o muerto. Me has dado un susto de muerte. ¿Cómo se te ocurre esconderte en un ataúd? Oh!
escuela de los cinco dragones. ¡Has conseguido escapar de mi garra mortal, rata asquerosa! ¡Rata no será tu madre! ¡Mataste a una persona de la escuela de los cinco dragones! ¡Estoy aquí para vengarla! Eres un gatito malo. Tú te lo has buscado. Ahora ya solo te queda una vida. ¿También quieres perderla? Utiliza el juego de piernas. Así no podrás saltar. ¿Las piernas? Yo ni siquiera te he tocado. ¿Se puede saber qué haces? Tu golpe de palma es muy poderoso. Eso no es nada. Espera a ver lo que puede hacer mi palma de hierro. ¿Tu palma de hierro? ¿Me enseñarás a hacerlo a mí? No, es muy difícil de aprender. Tienes que remojar tus palmas en vinagre y frotarlas con sal. Bueno. Oye, no creo que estés preparado. Ni siquiera podías con el gato. Es demasiado avanzado para ti. Espera. No hay nada mejor que unas manos de cerdo para cenar. Hermano pequeño, hoy voy a enseñarte algo muy importante. Genial. Oye, ¿qué clase de vino es ese? No es vino, es una jarra de vinagre. ¿Vinagre? No, es muy difícil de aprender. Tienes que remojar tus palmas en vinagre y cortarlas con sal. ¿Vas a enseñarme la palma de hierro? No es tan fácil. Ve y remoja las manos de cerdo en esto. ¿Manos de cerdo? ¡Ah! Enseguida lo hago.
poniendo. Asegúrate de quitar todo el pelo. ¿Eh? ¿Quitar todo el pelo? Si ves que no puedes, quémalos. Tengo que quemarlos. No me extraña que tan poca gente conozca la palma de hierro. Seguro que me quedo calvo. Cuando hayas acabado con eso, frótalas con sal. ¡Que las frote con sal! ¡Uy! ¡Más fuerte! Luego arranca las uñas con un cuchillo. ¡Que las arranque! Y por último, córtalas a trozos. Y hazlo bien. Quiero trocitos bien pequeños. No puedo asegurarte nada. Esto es muy difícil para mí. ¿Cómo que es muy difícil? Te enseñaré cómo se hace. Oh. Espera, espera, las manos, ¿dónde están? ¿Las manos? Pues, ¿están aquí? No, hombre, no. Te estaba enseñando cómo preparar las manos de cerdo. ¡Anda! Pero si yo creía que me estabas enseñando a hacer la palma de hierro. Pierde. Pierde. Todos pierden excepto estos tres. Vamos, hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. ¿Eh? ¿Esto qué es? Guárdatelo para tu ataúd. Te dije que ganaría. Señor, quiero hablar de negocios con usted. ¿Sobre qué? Aquí hay demasiada gente. Vayamos fuera. Seguid apostando. Venga, ¿qué es lo que quieres? ¡Quieto, quieto! Está lleno de gente. No te conviene un escándalo. ¿De dónde has sacado ese anillo? Te lo contaré. Pues una noche estaba haciendo mi ronda habitual y pasé por delante de casa de Wing. Lo pillas, ¿no? Mira, ¿ves esto? Quiero comprar ese anillo. Resulta que yo ya tengo dinero para mi ataúd. Quédatelo para el tuyo. Vamos, ¿cuánto quieres? ¿Quieres 100 monedas? Quiero 1000 monedas. Eso es mucho dinero. Ya lo sé, pero todo depende de cuánto valores tu vida. Aunque le dé ese dinero ahora, volverá más adelante para pedirle más. Lo mejor es que me deshaga. Bien. Te daré lo que quieres, pero no tengo esa cantidad aquí. Acompáñame a casa. Bien, pero más vale que mantengas tu promesa. Claro que sí, yo soy un hombre de palabra. ¿Querías chantajearme? ¡Te enviaré al infierno! ¡Carnicero Wing! ¡Carnicero Wing! ¡Carnicero Wing! Wing no está aquí. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé quién es el asesino. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Con Taihoi. ¡Yo!
yo maté a Lacey. Si os lo digo, es porque no importa. No viviréis lo suficiente para contárselo a nadie. ¡Corre! ¡Sí, Wong! ¿Estás bien? ¡Ve a buscar a Wing! ¡Dale esto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué ocurre? Sai Wong está en peligro. Ko Tai Hoi está intentando matarlo. ¿Por qué haría algo así? Cuando Lai fue asesinada, el vigilante nocturno encontró este anillo de Tai Hoi en su casa. Él es el asesino. Vamos. Esta noche quiero pasarlo bien. Quiero un beso de cada uno. ¿A dónde vais? Queremos entrar. El señor Cole ha alquilado esta noche, así que largaos, largo, largo. Si todas las noches fuera así de feliz, os aseguro que no me importaría morir joven. Entonces yo haré realidad tu deseo. Ko Tai Hoi, tú has asesinado a mi hermano. Me aseguraré de que lo pagues con tu vida. Espera, Will. Por favor, vamos a hablarlo. Espera, Will. ¡No me mates! ¡No soy humano! ¡Merezco morir! ¡No soy humano! ¡Merezco morir! ¡Soy peor que un animal! ¡Wing, no me mates! ¡No quiero morir! ¡Te lo suplico! No te mataré. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero mi hermano quiere que vayas a hacerle compañía. ¡Hermano! ¡Véngate tú!
Ya no está. Era mi único hijo. Carnicero Gwyn. Me has quitado a mi hijo. Hijo. No descansaré hasta que le arranque su sucio corazón. ¡Te vengaré! A mi querido hijo Kotaihoi. Hoy he encargado que nos hagan un nuevo rótulo. Así el maestro no se enfadará conmigo. Hermano pequeño, me parece que es pronto para celebraciones. Mira. Taihoi, pronto descansarás en paz. ¡Lamsai Gwyn! Maestro Ko, ¿por qué se interpone en mi camino? Tú mataste a mi ahijada. Y ahora has matado a mi único hijo. ¡Ahora pagarás por tus crímenes! Maestro Ko, fue su hijo el que mató a su ahijada. ¡Mientes! ¡Es cierto! Él mató a mi hermano y me vengué por ello. Si quieres solucionar esto, tendrás que matarme a mí. ¿Por qué tendría que hacerlo? No tengo nada contra usted. ¡Ah! Gwyn es un carnicero. Le pagan por matar cerdos. Bien, si no me matas, yo te mataré a ti. ¡Ah! ¡Palma de la muerte! Vamos a ver lo fuerte que es la palma de la muerte. No toques sus palmas. ¡Estilo leopardo! Tiene buena pinta. A por él. ¡Dedos de acero! No lo olvides, a la lengua y a la serpiente hay que temerles. Dilo, serpiente. Mar agitado. No me asusta el agua. El mar se te va a tragar. El dragón reina sobre el mar. Estilo. Y dragón. ¿Crees que mi dragón es fuerte? ¡Verás al dragón terrenal! ¡Dragón volador! ¡Los dos dragones juntos! ¡Ay, creo que me rozó la espalda! ¡No toques sus palmas! ¡Prueba la palma de la muerte! ¿Es esto mejor ataque? ¡Ah!
Por poco. Sigue así, lo estás haciendo muy bien. ¡Estilo grulla! Grulla voladora a máxima velocidad. ¡Te mataré! ¡Muña! Carnicero Wynn, vas a reunirte con mi hijo. ¡Suelta eso ahora mismo! ¡No! Hermano mayor, ¿estás bien? Mi palma de hierro ha neutralizado la suya. Ha perdido el poder de su palma de la muerte. Ya no puede usarla. Esta es tu oportunidad. Ahora puedes derrotarlo. ¿Estás seguro? Oye, tendrás que atacar los tres puntos para derrotarlo. ¡Quiero las muñecas! Ahora céntrate en los codos. Por último, los hombros. Ah, amigo mío, cuánto tiempo sin verte. Llegas tarde, ya se ha acabado. Te has perdido un gran espectáculo. Jack, ayúdale a levantarse. ¡Wynn! ¡Wynn! Dije que no quería problemas. Has roto nuestro rótulo. No, maestro. Lo he cambiado por uno nuevo. Mírenlo.
¿No es genial? Echa un vistazo.